Maldición. Agatemos. Grande. Ay, Facundo, mal con esa pelota. Dejalo, Lili, dejalo. Ya estoy acostumbrado a que ande alrededor. Se queda rodando como un satélite. Si quedara aquí, te lo creería, estoy en mi casa. ¿Viste a mi casa? Sí, ¿por? No, es la primera vez. Bueno, ya me estoy haciendo la idea, pa. Soy un poco lenteja, pero... Pero poco a poco hemos ido construyendo algo lindo, ¿no? Y yo canté como un hermano mayor. Yo como un plomito menor. Ah, ven, yo me hablo como un hermano. Bueno, esperemos que esto dure. ¿Y si nos ponemos las pilas todas? Mariana no se raya. Ay, deja a tu hermana tranquila. En serio, Facu, ni siquiera está acá. Ay, igual, Mariana es una callada. No te metas con mi hermana. No, toma, te la arreglaré con amigos y todo. ¡Facundo! Y bueno, mami, ¿qué crees? La verdad es que siempre ella la arruina todo. No, Facu, no exageres, tampoco es así. No, no, aquí está pasando un momento difícil. Vos no podés entenderla. Lo único que entiendo es que ella siempre arma los líos. Es que, ¿por qué no sabe qué hacer? Porque está pensando mil cosas a la vez. Claro, tiene que pensar en la ropa que se va a poner, en el color del pintalabios y todas esas cosas. Bueno, si me hubieran dicho que esta era una reunión de hombres, podrían haber pensado. No, pará, no es así. Facu, tu mamá estaba hablando de otras cosas. Claro, Facu. Yo hablo de crecer, de no saber para qué lado agarrar. Hay que tratar de entenderla. Justo yo sin grabador. ¿Para qué? Para que te escuche cuando te olvidas de esto que acabas de decir. No, yo no me olvido. A veces parece. Sí. Sí, la verdad, ¿no? Cuando la cosa se pone pesada, me cago. Sí, como Mariana siempre las cosas se ponen pesadas. Sí, y vos te aprovechás. Yo nunca. Vos reíte, pero a vos te pasa lo mismo. Que también soy pesado. Bueno, a veces. No. Hablando en serio. Los problemas a lo mejor son distintos, pero el fondo de la cuestión es el mismo. Solo hasta macho, ahora se la agarraron con vos. Sí, parece. No te ofendas con lo que te dice Guillermo, pero yo sé lo que quiere decir. Sí, yo también. Mi viejo lo que quiere decir es que estoy un poquito inmaduro todavía. No, error. No. Lo que yo quiero decir es que todavía te falta tomar muchas decisiones en la vida. ¿O me equivoco? No te equivocas, papá. Y te voy a sorprender. Voy a tomar una decisión ahora. Me voy a ir a dormir. Así mañana me levanto temprano para ir a laburar. ¿Qué tal? ¡Cobarde!